Me llamo Iñaki Larrimbe, soy artista y estoy preparando para este año, para octubre, para el día 2 de octubre, una carrera popular a un barrio de Vitoria, que está en la zona sur de Vitoria, un poco en la periferia, que se llama Recaleor. Es un barrio que van a derribar en breve para construir nuevas viviendas. Y es un barrio que está en proceso, por lo tanto, de gentrificación. El proceso de gentrificación trae consigo que los habitantes que han estado ahí, que son de clase media-baja, pues bueno, los dispersan, los reparten por otros barrios y se construyen nuevas viviendas para, bueno, para gente que tenga un nivel económico un poco superior. Lo bueno de estar en unas jornadas así es que conoces a otros colectivos y te dan su opinión sobre el proyecto, ¿no? Luego depende de lo permeable o no permeable que seas, un poco a las aportaciones o críticas. Y luego, por otra parte, buscas también pues que cómplices, ¿no?, en el proyecto. Yo sí que he conseguido que una asociación de aquí, Goian, pues me ayude a la hora de preparar la carrera. Para la carrera hay que situar a gente en los cruces, ¿no?, para que la gente que corra pues sepa por dónde ir, ¿no? En ese aspecto tan práctico he conseguido que me ayuden. Y de todas formas, me interesaba este tipo de trabajo en grupo, intergrupal, en el que unos valoran los proyectos de otros. Porque bueno, estoy haciendo otros proyectos, podría haber presentado otro. Entonces, lo que sí me interesaba era el proceso. O sea, me parecía interesante juntar a gente y el que haya ese intercambio, ¿no? Y aprender un poco de experiencias de otros, que ellos aprendan de lo tuyo. Creo que es interesante el juntar a gente en un mismo sitio, porque muchas veces no nos conocemos, ¿no?, en esta misma ciudad. Estamos trabajando como en islas. Entonces aquí sí se crean como puentes en las islas, y eso es interesante. Bueno, el pro común es el bien común, o sea, un poco lo que es de todos, ¿no? Entonces la cultura, el conocimiento, la historia es bien de todos. En ese aspecto, un barrio que se va a derribar, que le van a borrar hasta el nombre, pues es parte de la historia de la ciudad. Entonces yo creo que eso es pro común, ¿no? Es algo que pertenece a todos, a la historia de nuestra ciudad. Entonces de repente desaparece. Desaparece sin más, sin que haya una reflexión, sin que haya, no sé, quizás un homenaje, y sobre todo sin que haya una explicación, digamos, no económica, porque claro, el Recaleor también se borra del mapa por el bien común de la ciudad. Es un barrio viejo, se va a construir uno nuevo, ¿no? Pero bueno, la gente de Recaleor está sufriendo una pérdida. O sea, ellos lo viven como una tragedia, porque de repente sus vecinos de toda la vida, cada uno va a estar en un punto de la ciudad, ¿no? Y lo están viviendo como una tragedia. Y curiosamente la institución no puede dar respuesta a eso. O sea, lo lógico sería, yo qué sé, un grupo de psicólogos que vayan al barrio y que les expliquen un poco qué está pasando. Entonces ellos, la sensación es que no llegan a entender, ¿no?, qué pasa. Y la idea un poco es poner con la carrera el foco, el punto de interés ahí, ¿no?, y que eso genere una pequeña reflexión. Creo que muchas veces nos perdemos el relato, cómo llegamos a plantear un proyecto. Entonces el relato es un poco esta presentación. La puedo ir leyendo, ¿no? El Recaleor. Bueno, para los que sois de Vitoria, supongo que conocéis el barrio. Para los que sois de fuera, el Recaleor es un barrio periférico de Vitoria, de trabajadores. Es un barrio que está en la zona sur, es la mejor zona de la ciudad. Es un barrio que huele a campo. Y es un barrio de trabajadores que fue creado en los años 60, en pleno despegue económico de Vitoria. Es un barrio que ahora mismo está sufriendo un proceso de gentrificación. Gentrificar un barrio, supongo que ya sabéis que es intentar que los vecinos se vayan. Son barrios pobres que se han ido degradando. Normalmente los ayuntamientos aceleran el proceso de degradación, no hacen obras, no habilitan nuevas infraestructuras, dejan un poco que se vaya estropeando. La idea es desalojar a los vecinos que están, sobre todo los primeros que salen son los que están en alquiler. Les expropian,
les ofrecen otra vivienda en otra zona de la ciudad, con lo que hacen es, bueno, romper esa comunidad, ¿no? los dispersan por la ciudad. Este barrio va a ser derruido en breve. La idea es levantar un barrio mejor, para gentes de bien. Y lo que están diciendo es que es por el bien de la ciudad. Ya es un barrio feo, es un barrio que se ha quedado anticuado, se ha quedado viejo. La idea es derruirlo y por el bien de la ciudad crear un barrio más bonito. Pero el Recaleo, que se creó en su día para acoger a la mano de obra que necesitaba la ciudad, creó a su vez una comunidad con memoria, con pasado, con historia. Claro, la cuestión es que en los años 60, Vitoria pasa en 10 años de tener 50.000 habitantes a tener 150.000 habitantes. Hay una gran necesidad de mano de obra. Y con el efecto llamada viene muchísima gente de fuera. Andaluces, gallegos, vienen aquí a trabajar. Los ayuntamientos no eran como ahora, que había mucho dinero como para poder responder, ¿no?, esa demanda de alojamiento de nuevas viviendas. Y por entonces se creó una fundación en la que estaba metida la Iglesia que se llamaba Fundación El Mundo Mejor. Se construye ese barrio, pero para que la gente empieza a trabajar en las fábricas, pero claro, se crea una comunidad que va creando su propia memoria y su propia historia. Se establece una relación entre los vecinos. Realmente se crea un bien común, un patrimonio material de nuestra ciudad. Pero claro, es una cultura que va a desaparecer. Ahora mismo quedan 20 vecinos. Cada vez quedan menos. Pero como se les ofrece un sitio mejor, pues parece ser que no es un gran problema. Realmente el ayuntamiento dice que es por el bien común de la ciudad. ¿Por qué a nadie le preocupa que borren al Recoleros del mapa? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Realmente les van a dar otro sitio mejor. Yo estaba en el Recaleor y ellos lo están viviendo como una tragedia. O sea, el elemento humano. Tú llevas 20 años viviendo en un barrio y de repente tienes 70 años y te van a separar de tu vecina, te van a separar de ese sitio donde has crecido. Pero bueno, no son vecinos que pertenezcan a ninguna minoría con que esté en peligro de exclusión social. No hay ningún colectivo que se ocupe de los fenómenos de gentrificación. Nadie está trabajando por esta gente. El ayuntamiento no se plantea que está haciendo un mal. No llaman a psicólogos para que atiendan a los vecinos. No hay nadie que se preocupe realmente de ello. Yo planteo que es un bien común que estamos perdiendo y que hay que darle un sentido. No es cuestión de plantear si eso está bien o está mal, sino la realidad. Y yo creo que los vecinos lo que quieren saber es que ¿por qué, no? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene eso, no? ¿Y quién se encarga de darle sentido a esto, no? Realmente es una labor de la que nadie se preocupa, ¿no? Y por eso yo planteo intentar darle sentido desde el arte o desde el deporte. Yo empecé a trabajar en el Recaleo hace un par de años, cuando empezó este proceso de gentrificación. Escribí sobre el barrio, sobre la historia del barrio, en el diario de noticias de aquí, de Álava. Planteé una excursión, porque realmente yo no había estado nunca en el Recaleo. Es un barrio que está alejado. Realmente eso es media hora caminando y hicimos una excursión. Esa fue mi primera acción. Planteé también, intenté buscar apoyos, financiación para crear un museo portátil sobre el propio barrio y ir recogiendo ahí la historia, una historia que se va a perder. Y finalmente he optado por crear una carrera popular. Una carrera popular, formato cross, salir de Artium, del museo, y situar la meta en ese espacio que va a desaparecer. A mí me gusta la metáfora de una meta en un sitio que se borra del mapa con un dibujo mal hecho, ¿no? Esa imagen de una meta que va a desaparecer también, porque el barrio va a desaparecer. Y bueno, la carrera tendrá lugar el día 2 de octubre. Podéis ir entrenando. Son 5 kilómetros.
No es mucho. Y eso es un poco todo. Creo que más que intentar arrojar críticas es intentar situar el foco, ¿no? Que es un poco lo que consigue el arte. Enfocar, poner el foco en ese barrio. Hacer una especie de homenaje, dar un sentido, ¿no? A esto. Reflexionar sobre ello. Y eso es todo.